¡Qué hermosa mujer! ¡Pero por Dios! ¡Tal y como me gustan! ¡Uy! ¡Qué piernas! ¡Qué cadera! ¡Ay, mujeres como estas deberían existir más! Voy a acercar. Mujeres como esa no se me van a resistir. Y la verdad, que está hermosa. Uf, qué encantadora. Hola hermosa, ¿cómo estás? Como que está siendo una tarde muy bella. Mira, pues, déjame ver qué estás haciendo. Puedes sentarme aquí. No me vas a decir nada. Ah, veo que estás dibujando. Y mira, dibujas muy bien. ¿Sabes? Te comento. A mí también me gusta el dibujo. Yo también sé dibujar muy bien. Si quieres, yo te podría ayudar en eso. Ay, pero según veo, creo que tienes una mala educación. No te han enseñado a saludar, ¿verdad? Bueno, ay. Aparte, no dibujas ni bien. Yo creo que dibujo mejor que tú. Y yo te estaba viéndote de lejos y no estás ni muy linda. Y me sigues ignorando. Ah, vaya, qué prepotencia con esta mujer. ¿Piensas que porque yo sea hombre te debo estar rogándote a ti? O esperando atención de ti. Estás equivocada. Y a pesar de todo, yo aquí rogándote. Si estás fea y tu dibujo igual está un desastre, no saco nada, creo, aquí rogando tu atención. Ahí quédate con tu dibujo. No le voy a dar el gusto. Por lo menos tiene que decirme un hola. Qué prepotente esta mujer. Ah, y aparte se va. Ah, pero dejó su dibujo. Por lo menos tengo un pretexto para acercarme a él. Pero viéndolo bien, no dibuja tan mal. ¿Qué dice aquí? Hola, perdón si te ofendí. Soy sordo mudo. Te dejo este dibujo como detalle. Y disculpas. ¡Qué imbécil soy! Hoy me doy cuenta. Pero qué... ¡qué idiota! Ahora comprendo todo.
ahora veo que no me estaba ignorando y que... O sea, que todo lo que pasó es porque soy lo mudo. Soy un completo imbécil. Voy a dejarle un detalle. Juzgar a las personas te puede conllevar a cometer errores en tu vida, que más adelante podrías lamentar. No juzgues sin conocer a las personas.